3 niños y adultos han respondido de manera positiva para el rescate de la lengua Bañaván en el Soconusco. Por ello se busca darle mayor impulso a través de los cursos de capacitación durante el 2016, informó Diego Toc, promotor de esta habla en vías de extinción. Lengua Bañaván. Y nos dimos cuenta que hay varios tatas y varias nanas que lo hablan perfectamente, entre ellas está la nana Petronila. También ese día se entregaron pues unas láminas y una guía didáctica sobre la lengua mam. Se impartió a los niños, a los jóvenes y adultos que estaban ahí en esa comunidad. Y los temas fueron orígenes e historia de Huehuetlán, o sea, Tlacualoya, usos y costumbres, la cosmomatemática, las energías del cielo y la tierra, influencia en el cuerpo humano, el saludo y la cortesía, mam, con los tatas y las nanas, cómo deben saludar los niños, ¿verdad? Incluso que han recibido buena respuesta en las comunidades rurales de Cacahuatán, Unión Juárez, Tuxtlachico, Huetán, Escuintla y Villa Comatitlán. Hemos recibido muy buena aceptación por parte de las comunidades rurales de ahí de la zona alta, incluso de Cacahuatán, Unión Juárez, Tuxtlachico, Huehuetán. Estamos también en tratos con Villa Comatitlán, que también está la comunidad MAN en Escuintla. Y pues...